Hola mis queridas amigas y amigos, hoy vamos a aprender a hacer esta bufanda infinita. Se realiza en esta dirección. Cuando ya la tengamos del largo que queramos, vamos a unir los dos extremos. Estoy utilizando 100 gramos de un hilo metalizado que me llegó de regalo y 100 gramos de un hilo mate. Este es el proyecto que vamos a comenzar a hacer ahora. Para esta bufanda estoy utilizando un ganchillo número 5. Para la muestra voy a utilizar una lana mate y esta que es con visos plateados, pero esta es más gruesa que la azul. Por esa razón vamos a usar un ganchillo número 6. Yo ya tengo lista la cadeneta de inicio. La hice de 41. Entonces vamos a comenzar a hacer la primera vuelta. Marco la última cadeneta, voy a subir con 3. Esto me da la altura del punto alto. En donde tengo marcada la última cadeneta, voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Con la cadeneta de subida voy a tener 4. Me voy a mover 8 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el 8 voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2 3 y 4. A continuación voy a hacer una cadeneta de 3. 1, 2, 3. Voy a contar en la base. 1, 2. En el tercero voy a hacer un punto bajo. En el siguiente un punto bajo. En el siguiente un punto bajo. Subo con 3 cadenetas. Paso 1, 2. En el tercero voy a hacer nuevamente 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Voy a moverme 7 espacios para ubicar la cadeneta número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la 8, que sería esta, nuevamente hago los 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Así se va viendo. Volvemos nuevamente a la base, a la cadeneta. A continuación, para hacer los puntos bajos, hago las 3 cadenetas. 1, 2. En la tercera comienzo a hacer los puntos bajos. Van a ser 3. 1, 2. Y este sería el número 3. Subo con 3 cadenetas. 1, 2, en el tercero vuelvo a hacer los puntos altos. 4, llevo 2, este sería el número 3 y este el número 4.
Vamos a hacer este 3 y este es el número 4. Aquí está. Contamos la base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 8 es la última. Volvemos a hacer los 4 puntos altos. Llevo 2. Este es el tercero. Y este el cuarto. Así tenemos lista ya la primera vuelta. Vamos a comenzar a hacer la segunda vuelta. Subo con una cadeneta de 3 que me da la altura del punto alto. Volteo. En el último punto alto vuelvo a levantar 3 puntos altos. Con la cadeneta de subida van a ser 4. Paso al último punto alto de este grupo para hacer nuevamente los 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. A continuación, 4 cadenetas. Ubico el punto bajo central. En este hago un punto bajo. 4 cadenetas. Nuevamente, en el primer punto alto comienzo a levantar los 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Paso al último y hago los 4. 1, 2, 3 y 4. 4 cadenetas en el punto bajo central, en el número 2. 4 cadenetas. Los puntos altos, 4. Aquí están. Paso al último, que sería la cadeneta de subida, para hacer los últimos 4 de esta vuelta. 1, 2, 3 y 4. Así hemos terminado de hacer la segunda vuelta. Vamos a comenzar a hacer la tercera vuelta, que va a ser igual a la segunda. Subo con las 3 cadenetas. Los 3 puntos altos. Cuatro puntos altos en el último punto alto de la vuelta anterior de este grupo. Cuatro cadenetas en el punto bajo. Cuatro cadenetas en el punto alto. Cuatro puntos altos siempre trabajamos esta parte en el primer punto alto y en el último.
1, 2, 3, 4 en el punto bajo. 1, 2, 3, 4 en el punto alto. Dos, tres y cuatro. Paso a la cadeneta de subida a hacer el último grupo de puntos altos. Este es el número 4. Así terminamos de hacer la vuelta número 3. Cuando ya tenemos 3 grupos de puntos altos en la tercera vuelta, en la cuarta vamos a hacer un cambio. Voy a levantar una cadeneta de 3 que me hace la altura del punto alto. Aquí está. A continuación, 3 cadenetas más. Volteo. En el punto alto central de este grupo voy a hacer un punto bajo. En el centro, el segundo. En el punto alto del siguiente grupo, el tercero. 1, 2, 3 cadenetas. En el último punto alto vamos a comenzar a levantar los puntos altos. 2, 3 y 4. Paso al siguiente grupo, el primero, 1, 2, 3 y 4. 3 cadenetas en el punto alto, el primer punto bajo, en el centro, el segundo. En el punto alto, el tercero. 3 cadenetas. 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. En el primero, 1, 2. 3 y 4. 1, 2, 3 cadenetas. En el punto alto, punto bajo. En el centro, punto bajo. En el punto alto, punto bajo. Subo con 3 cadenetas. Y en la cadeneta de subida voy a hacer un punto alto. Para finalizar, la cuarta vuelta. Aquí ya la tenemos lista. Vamos a comenzar a hacer la quinta vuelta. Subo nuevamente con una cadeneta de 3 que me hace la altura del punto alto y 4 cadenetas para bajar. En el centro hago un punto bajo. Subo con 4 cadenetas. En el primer punto alto voy a comenzar a hacer los 4. 1, 2, 3 y 4. En el último nuevamente. 1, 2, 3 y 4. 4 cadenetas.
bajo al punto central, a hacer un punto bajo. 4 cadenetas. Los puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Al siguiente. 1, 2, 3 y 4. 4 cadenetas en el punto bajo. 4 cadenetas. Ubico la cadeneta número 3. 1, 2. En la tercera hago el punto alto. Así terminamos de hacer la quinta vuelta. Vamos a comenzar a hacer la sexta y última vuelta del patrón. Subo nuevamente con 3 cadenetas que me hacen la altura del punto alto y bajo con 4. En el punto bajo hago un punto bajo. Subo con las 4 cadenetas. En el primero los 4 puntos altos. Paso al siguiente en el último. Cuatro cadenetas en el punto bajo. Cuatro cadenetas en el punto alto. 1, 2, 3 y 4. En el último, 1, 2, 3 y 4. 4 cadenetas en el punto bajo. 4 cadenetas, ubico 1, 2, 3. En la tercera hacemos el último punto alto. Estas son las 6 vueltas que tenemos que repetir para el patrón. Vamos a volver a repetir la primera vuelta. Subo con una cadeneta de 3 que me da la altura del punto alto. Volteo. En este punto alto de la vuelta anterior vamos a hacer 3 puntos altos. Con la cadeneta de subida voy a tener 4. Vamos a comenzar a levantar los 4 puntos altos en el primer punto alto de este grupo. Uno, dos, tres y cuatro. A continuación, 3 cadenetas. En el punto alto, un punto bajo. En el centro, punto bajo. En el punto alto, un punto bajo. 3 cadenetas. Vamos a hacer los 4 puntos altos en este punto alto. Uno, dos, tres
y 4. Pasamos al siguiente grupo. Voy a usar el primero. 1, 2, 3 y 4. Me vienen las tres cadenetas, 1, 2, 3, en el punto alto último de este grupo, en el último hago el punto bajo, en el centro hago el segundo y en el primero de este grupo hago el tercero, 1, 2, 3. En el último punto alto comienzo a levantar los 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Paso a ubicar la cadeneta número 3. 1, 2, 3. Aquí hago los últimos 4 puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Aquí ya tenemos lista la primera vuelta. Quiero que se fijen, siempre usamos este punto alto para hacer los puntos. ¿Ok? Así se ve la muestra. Yo voy a continuar hasta terminar la bufanda y les muestro cómo vamos a unirla. Ya aquí tengo mi bufanda completa. Hice 1,35 m. Ahora, si se fijan, nosotros comenzamos con los tres grupos que quedaban en la orilla. Tengo que terminar con las cadenetas y los puntos altos para poder unir y que siga el patrón en la misma dirección. Entonces ahora ya tengo lista esta parte, vamos a cortar el hilo y a comenzar a unir la parte de inicio con la parte final. Ya corté el hilo. Aquí están las dos puntas, vamos a pasar la hebra que dejé para coser por el último punto y luego con una aguja de lana vamos a ir uniendo las dos partes. Aquí está. Lo llevo al final para poder emparejar las dos hebras. Aquí está. Listo. Vamos entonces ahora a comenzar a unir. Este es el primer punto. Vamos a pasar la hebra de esta forma. Vamos a la siguiente cadeneta. Tomamos la cadeneta número 2. Así. Vamos a pasar la hebra por este lado,
por la cadeneta. Vamos a hacerlo uno a uno. Ok, vamos a terminar de unirla y ya les muestro finalizada cómo va quedando. Así va a ir uniéndose. Yo voy a terminar y luego les muestro. Aquí ya tenemos lista la unión. Ok, entonces ahora solamente falta cortar el hilo y perderlo entre los puntos. Cortamos ya el con el que cosimos, ahora vamos a perder este que fue el del inicio. Aquí ya tenemos lista nuestra bufanda. Si queremos ponerle algún bordecito, se le puede poner, pero así queda muy delicada y bonita. Bueno, amigas, ya terminamos nuestra bufanda, así queda. Esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy. Espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos en una próxima oportunidad y sigamos tejiendo de corazón.